Manuel Guajardo Mejorado es un luchador mexicano profesional, nacido el 4 de enero de 1933 en Villa Madero, Tamaulipas, mejor conocido sobre un encordado como el respetado René Copetes Guajardo. Se comenta que cuando René contaba con tan solo 13 años de edad, él asistiría a su primera función de lucha libre, quedando tan impresionado por las evoluciones de los luchadores que 3 años más tarde se integró en Gimnasio en Monterrey para comenzar su formación en el mundo de los costalazos de la mano del luchador conocido como Chema López, siendo el gran Rolando Vera quien terminara de pulir al joven René, el cual tuvo su debut profesional en el año de 1954 dentro de una lucha efectuada en Monterrey, teniendo como rival al Oso Negro. Cabe destacar que gracias a la recomendación de su maestro Rolando Vera, Guajardo pudo integrarse a las filas de la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, teniendo su primera lucha en la Arena México el 8 de octubre de 1954 en contra de Mishima Ota. Cabe destacar que durante sus primeros 3 años en su nueva empresa, Guajardo lucharía como técnico, siendo hasta que se vio las caras ante Carlos Lagarde, que pasó por su cabeza que sería mejor idea cambiar de bando, dado que sentía que hasta ese entonces su carrera se estaba estancando, pese a ser considerado como una futura superestrella de este deporte, siendo elegido como el novato del año en 1955. Continuando con lo antes mencionado, Guajardo y Lagarde se convertirían en buenos amigos, comenzando a luchar en pareja de manera regular, llegando hasta aparecer juntos en una película del género de luchadores llamada Los Endemoniados del Ring, en donde tanto Guajardo como Lagarde interpretarían a dos luchadores enmascarados, a la par de coronarse en una ocasión como campeones de parejas. Para el año de 1960, René Guajardo conquistó su primer campeonato mundial cuando derrotó a su maestro Rolando Vera para arrebatarle el campeonato peso medio de la NWA dentro de una lucha efectuada en Monterrey. Tras casi 2 años llevando el campeonato en su cintura, Guajardo sería destronado por Antonio Poza. Sin embargo, en la revancha Guajardo logró recuperar el título, siendo ahora 2 veces campeón medio de la NWA. En este segundo reinado, el Copetes defendió el cinturón con éxito en una ocasión ante el Gladiador, para más tarde ser destronado por el Rayo de Jalisco en el año de 1963. Pese a esto, en el año de 1965, Guajardo se convertiría en 3 veces campeón medio de la NWA, imponiéndose al ya mencionado Rayo de Jalisco, siendo en este tercer reinado que el Rey Moro defendió su título en alrededor de 6 ocasiones, hasta que lo perdió a manos de Jerry London en el año de 1966. No obstante, 2 meses después de lo ya comentado, René Guajardo volvió a coronarse como campeón de la NWA, llegando a defender el cinturón en 5 oportunidades, hasta que en una sexta fue derrotado por Ray Mendoza, esto en el año de 1967. Guajardo no perderá de vista el título de la NWA, volviendo a ganarlo en el año de 1967, dejando en el camino a Polo Curial, volviendo a defender el título en 6 oportunidades, hasta que fue destronado por el Enmascarado de Plata dentro de una lucha efectuada en la Arena México en el año de 1968. Un sexto y último reinado como campeón mundial medio de la NWA fue conseguido por Guajardo cuando se impuso a la Saeta Azul en el año de 1973. Cabe destacar que durante los años de 1965 y 1973, René Guajardo no solo ganó títulos, sino que también cosechó para su sala de trofeos la máscara de Halcón Dorado I y las cabelleras de Black Shadow, Ray Mendoza, Felipe Hamley, Jerry London y Yamamoto. Sin embargo, durante ese periodo de años, Guajardo también sería rapado, teniendo como verdugos a El Santo, El Solitario, Ángel Blanco y Renato Torres. Algo que también es importante señalar es que en ese lapso de años, René logró destronar al Enmascarado de Plata como campeón nacional peso medio en el año de 1967 dentro de una lucha efectuada en la Catedral de la Lucha Libre. Sin embargo, dicho campeonato tuvo que ser dejado vacante. Cabe destacar que con lo antes mencionado, Guajardo acabó con un reinado de 4 años por parte del Santo. Para el año de 1974, Guajardo, junto a Ray Mendoza y Carlos Lagarde, dejaron la empresa mexicana de lucha libre para unirse a la naciente UWA, siendo 3 de los pilares que lograron consolidar esta nueva promoción de lucha libre. En esta nueva empresa, Guajardo logró coronarse como el primer campeón mundial medio tras imponerse a Aníbal dentro de una lucha efectuada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en el año de 1975. El Rey Moro defendió su título en una ocasión ante el ya mencionado Aníbal para más tarde ser destornado por Gran Jamada. Sin embargo, en el año de 1976, Guajardo reconquistó el campeonato de la UWA, volviendo a defenderlo con éxito ante Aníbal, para en el año de 1977 ser destronado por la Saeta Azul dentro de una lucha efectuada en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey.
Algo importante que no se debe olvidar de René Guajardo es que cuando rompió relación con la empresa mexicana de lucha libre, el Rey Moro comenzó a promover la denominada como División del Norte, llevando a talento independiente para realizar funciones en el norte de la República Mexicana, centrándose en la ciudad de Monterrey. Como dato curioso, esta promotora sería quien le dio su primera oportunidad de foguearse a luchadores tales como Canek o Blue Panther. La última cabellera ganada por René Guajardo fue la cabellera del Can de Nochistlán, a quien rapó en el año de 1980 en una lucha efectuada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El Rey Moro continuaría luchando semanalmente en el Toreo de Cuatro Caminos, a la par de tener apariciones dentro de algunas empresas en Alemania, Austria y Francia. A la par de esto, René Guajardo también fungiría como cazatalentos para la UWA, siendo él quien establecería contacto con Owen Hart, quien luchaba como Blue Blazer, y con Chris Benoit, mejor conocido como el enmascarado Pegasus Kid. Además de los campeonatos, cabelleras y máscaras ganadas por René Guajardo, también hay que comentar que él fue reconocido como luchador del año en 1962, 1965 y 1975. Además de formar parte de la pareja del año en 1963 y 1965 junto a su eterno compañero Karloff Lagarde. Desafortunadamente tanto para su familia como para sus aficionados, el Rey Moro, René Guajardo, partiría a la arena celestial un 11 de mayo de 1992. Y bueno, hasta aquí este capítulo en honor del gran René Guajardo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartírselo a quien más confianza le tengas. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Luchísticos.